Do you think that these gun manufacturers and the people that sell guns are responsible for the violence in Mexico? ¿Usted piensa que estos fabricantes y vendedores de armas de fuego en Estados Unidos son responsables de la violencia en México? Sí, en parte. In part. Sí, en parte. And do you think a lawsuit will stop guns from getting in the hands of the cartel? ¿Y piensa que entablar una demanda penal, jurídica, hará que se detenga que estas armas terminen en las manos de los carteles? Sí, ayuda mucho. Y ayuda también para que los jovencitos en México y en Estados Unidos no compren con facilidad un arma y disparen, ¿sí?, a un grupo de inocentes en una plaza comercial, inclusive en una escuela. Hay que controlar eso.